Riquelme apareció quemado el 9 de septiembre, el domingo, allí en el Algarrobal, en la calle Cacique Guaymallén y Pascual Segura, donde un hombre que iba caminando encontró el cuerpo. El 11 de septiembre, o sea, ayer, se pudo establecer que era de él después de cotejar las pruebas de ADN, y de también huellas dactilares que habían quedado, que se podían extraer en este caso. Lo que sí remarcó la fiscal Ríos es que hay dos cuestiones que se están investigando y que surgen de una pericia preliminar de la policía científica. La primera es que la vegetación estaba modificada, o sea, que el cuerpo había sido dejado sobre ese lugar y después quemado, ¿no? O sea, que la muerte fue en otro lugar. Lo trasladaron. Y después, en otra parte, la fiscal además dijo que la remera de esta persona había quedado como pegada en la espalda, digamos, y esto significaba que habían arrastrado el cuerpo. Vieron que el cuerpo habla por sí solo, sí, después de cuando se hacen estas pericias. Entonces había sido arrastrada. Además, la bala que entra por el costado izquierdo del cuerpo, de en este caso el orificio de la oreja de Riquelme, tiene salida, pero no hallaron tampoco la bala en el lugar donde se encontró el cuerpo quemado. Entonces, todas estas cosas les hace presumir que obviamente fue asesinado en otro lugar y después fue quemado allí, en este lugar. Le preguntaron por los sospechosos, si tenía algún móvil, algo, esto, o si había sido por presunto ajuste de cuentas, de drogas. Hay una versión que debía dinero. Claro, sí, exactamente. Se habla de una venganza en este caso. Bueno, la fiscal dijo que no podía anticipar nada, que en este caso no iban a hacer presunciones porque está en etapa de investigación. Vamos a escuchar lo que nos decía la fiscal Ríos. Se procedió a realizar los informes respectivos y el cotejo, lo que surgió que se trataba del señor Riquelme. Luego, aproximadamente a las 3 de la tarde, también se corroboró a través del laboratorio de ADN que el estudio genético también daba obviamente este mismo resultado. Con respecto a ver, yo quiero dejar en claro algo, con respecto al móvil y con respecto a ver si hay sospechoso o no, está dentro del marco del secreto de las actuaciones. Lo que sí se puede determinar es algunos adelantos de científica en cuanto al lugar del hecho. Ustedes saben que fue un terreno como un cañaveral. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque hay ciertas partes de la vegetación que están modificadas, lo que indican que el cuerpo fue dejado ahí. Lo que nos interesa es reconstruir todo lo que hizo ese día, es decir, las últimas novedades, o por lo menos lo que tenemos en la causa, y que es importante destacar, es que la última persona que lo ve es el día 8 de septiembre, aproximadamente a las 17:45 horas. El día lunes se formula la denuncia del paradero, se hace directamente aquí. Justamente porque uno de los hermanos de la zona de Luján recibe un llamado como que anunciaban un peligro. Primero vamos a reconstruir, teniendo presente que el día 8 de septiembre, 17:45, es la última novedad que se tiene de él. Todo lo que es reconstruir, qué es lo que tenía que hacer de ahí en más en las horas posteriores, como asimismo, si ha hablado o no ha hablado, si saben algo los superiores o las amistades o la familia, qué es lo que ha pasado, vuelvo a repetir, está dentro del marco de la investigación. Estamos frente a un homicidio. Estamos frente a un homicidio y lo importante destacar que ha manifestado la gente de científica que ha llevado a cabo y que está llevando a cabo el informe técnico es justamente esta situación que aparentemente, conforme a los indicios que tenemos, se infiere que el hecho de la muerte, es decir, fue cometido en otro lugar. Esta persona trabajaba en el gris, era una persona que sí portaba arma de fuego y obviamente que está también con la averiguación hallazgo del arma porque el arma no está. Bueno, también estuvo presente la familia de la víctima hoy en la Fiscalía de Delitos y obviamente hablaron con las cámaras de Canal 7 y aseguraron que hoy lo van a velar y también posteriormente va a ser cremado.
tuvimos que firmar porque lo vamos a encremar y lo vamos a velar. Están investigando a ver quién ha sido. Y lo único que quiero es justicia, nada más. Queremos justicia, nada más. Mi hijo. Más de lo que dijo la fiscal, no sabemos nada. Lo único que queremos es que se encuentre el que le hizo esa barbaridad a mi hermano, nada más. Queremos justicia porque la fiscal dice que está investigando y que vaya. Queremos nada más que justicia, porque no se merecía que lo quemaran así, lo mataran así. No hay nada, nunca me comentó nada. Yo soy de San Rafael, nunca me comentó nada. Siempre hablábamos bien de la hija de él, pero nunca me comentó nada de droga, nunca me comentó nada de problemas, nunca nada. Siempre le estaba todo bien. Y lo único que quiero es justicia para mi hijo, nada más, justicia, nada más. Que lo chapen y que se pudran el penal, nada más. No se merecía que le hicieran eso, nada más.